1700. La verdadera y la única historia de la Laguna Unare. Llevo tu recibo. Mira, allá. Flamingo llegando y también gente pescando. Oh, ¿quién? Ese boca uchire. Venga, se hicieron para llegar. Imagínate, así haciendo producción. Imagínate. Grabando una chiste con ellos aquí en el Vamos a Otro Lado. Para cargar. Pero eso no es cierto. ¿Verdad? Sí. Para está conectando hasta tu posada, ¿verdad? Esta es la boca de Uchire, pero carretera está marísimo. Entonces, me tiene que huir todo lado y regresar ahí. Será verdad, ese es cartero. Ah, me imagínate, todo no grande así. Sí, siembra de arroz, ¿eh? Allá, allá, siembra de arroz. ¿Sí? Entonces, en la mañana estaban por allá, allá. Caballete ustedes son. Caballo, mira, 100 pescadores, mira. Pero aquí. Tatán. Bienvenidos a Atillo. 1700. Hay historia aquí también. Nuevamente regresa. Este cartero conectando por allá hasta la boca de Uchire, pero poco mal. Tiene que vuelta allá y regresa aquí. Imagínate bonito ese paisaje. Usted es tan fuerte. La mañana, tarde, tarde, en 40 que puede. Salen a pescorito y regresan más tarde con camarón. Ah, sí, haciendo así. Ah, allá, por allá está. Lado, sí. Permiso, ¿puedo ver? ¿Sí? Rápido, sí. Imagínate así. Imagínate así, así pescador. Increíble, ¿no? ¿Verdad? La vida es increíble, así es haciendo. Verdad, mucho respeto. Podemos comer camarón porque ellos están pescando. Mira, ese es el. Allá, pescando, pescando todo. Y en la mañana estamos por allá. Una vista. Maravilloso. Es un recorrido completo. Imagínate. Y, o sea, y así conocen, como quien dicen, la verdadera y la única historia de la Laguna Unare. Su tradición, su producción. Sí, ¿verdad? Que es una cosa natural. Natural, y tú muy bien lo sabes. Claro, claro. Porque la laguna se alimenta desde el mar. Claro. Del río, más que todo producción de agua dulce. Pero el río tiene años y siglos que no produce nada de eso. Porque es como todo, la laguna. La laguna que incluso la producción de camarón se ha ido perdiendo por las redes, por los trenes, como se llaman uno. Señor, te comentan allá el río, en todas las cosas, se puede conocer todo. Laguna Unare. Oh, bueno. En generación en generación, pero lo malo es que nosotros mismos no asentamos, como quien dice, de cabeza. O no agarramos consejos, ¿eh? De que esta laguna es una obra bendita, y que nosotros, muchos de nosotros, por decir, nos queremos cuidarla, pues. Y nos hemos metido en la cabeza que ahorita teníamos un tema de conversación entre gobierno y oposición, que yo ni para uno ni para el otro, porque si yo no trabajo, no como. Es mentira, el gobierno aquí no da. Bueno, el problema de ahorita es el agua, tú lo. Sí, sí, entonces, oye, mira, esta pajita. Esto se ha ido perdido. Por nosotros mismos, que nos costaba a nosotros agarrar sí, todo. Un machetico, una cosa, limpiarla, mantenerla. Esto no existía. Sabes que cuando vino la mesa, la voy a pasar. Es como arena. Blanqueando, la sedimentación que queda en la vara. Era como arena. ¿Ves? ¿En serio? ¿En serio? Este no. Él es hermano mío y yo. Nosotros carreteábamos lo que le llamaban el de branche antes aquí. Y eso se viene perdiendo. También como no darle algo así. Y haciendo cómico. Haciendo una grabación de cómico también aquí. Gracias. Así ustedes, ¿ah? ¿Eh? Trabajando. Así. Uno, dos.
Ya he aprendido, aquí te así tripas. Es, así ahí, grabando, ahí, mira, impresionante. Así es. ¿Dónde? Aquí, aquí en Laguna ahí. Unare. Mucho. Salte. Así. Ahí, ahí tienes que pararte, ahí, exactamente. Laguna no tan hondo. No. Entonces puedes manejar así. Pum, pum, pum. Imagínate. Ajá, tú lo hago. Así. Así es. Aquí también, mira, aquí está mi productor, toda la gente me salida. Ah, ¿es la primera vez usted también? Sí. Aunque uchirense, uchireño. Sí, tío. Ah, ¿verdad? Primera vez. Mira. Ay, impresionante, bonito. Pero allá, allá, todo pescando. Sí, mira. A ese niño, mira. Oh, bueno, vamos, vamos a ver, sí, nunca sabes, porque mejor, porque ese atardecer. Mira, allá también, jaja. Ajá, pero así. Esos son salores turísticos, no salores. Ah, no, ya va, se va a oscurecer. Verdad, entonces vamos a hacer ese, sí, bueno, primero. Necesito poner la cámara más allá, más en el centro. Sí. Eso, más... Imagínate, así también, no, así también, como así. Impresionante, así es. Solo el restaurante. Así es. Y no, cuatro también aquí. Y hay que contar. Llevo dulce aroma en mi piel, el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma de mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni al nido a turpear, soy como el viento en la miel. Siento Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. Del monte llano es una canción que me desvela. La mujer corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, el día, al viento y al sol. Esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y de río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, el tifo rompes mis velas, enterrar mi cuerpo cerca de mar. Venezuela. Ese es impresionante. Sí. Están viendo ahorita. ¿Cuánto te conviene? Así. Ja. Y de verdad, pero todo el día. O sea, ¿a qué hora empiezan así? ¿A qué hora empiezan pescando aquí? Depende. Depende de todo, clima depende de sí. Todo. Y sigue pescando, ¿hasta qué hora? Como la noche, no importa. La noche, a las 2, a las 3 de la mañana. A 3 se siente como, ok, sí. Suficiente para pesco, entonces. Imagínate. Así. Así. Esto es lo más hermoso. Graba ahí, mano, graba ahí todo. Imagínate. No, o sea, impresionante. Belleza, pero también... luchadores y también trabajadores, ¿no? Ese contraste, belleza de naturaleza, pero también ustedes son todos trabajadores, eso es verdad. Imagínate así. Imagínate.
decir eso. Yo tengo el televisor mañana para que salgan ahí. El primero es Paco. Está la baja, pero goza, joder, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así. ¿Ya lo están comprando? Está la baja, ¿no es eso? No va a salir mañana a estar bello, man. Me van a venir a torcer. Así, pájaro está regresando en casa. ¿Verdad? No sé, es impresionante. Oh, sí, gracias.